La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Dios Sufriente. Hechos capítulo 14 y versículos 21, 22 dicen así. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Oímos bien la última parte del versículo? Dice así, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, para que estemos claros, los sufrimientos son parte de la vida cristiana. Ahora, aclaremos, no es salvación por obras. O sea, no es que a más sufrimiento que yo experimente, más luego acredito puntos para mi salvación. No. Lo que está hablando acá realmente es que nosotros tenemos un maestro que se llama Cristo Jesús. Es nuestro maestro, es nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro sustentador y quien pronto vendrá en las nubes de los cielos. Pero como ya vimos anteriormente, él también sufrió. El rechazo, la humillación, la persecución, él sufrió. Es más, se le juzgó como el peor de los criminales y llegó a morir como el peor ser humano que hubiese existido acá en la tierra, cuando su único delito es amar a la raza humana. Sin embargo, él sufrió. Ahora, la vida cristiana que nos toca experimentar junto a Cristo Jesús no está exenta también de problemas, críticas, persecuciones, enfermedades, situaciones complicadas, malos entendidos. Y no es que esto sea parte para sumar puntos, no. Es que tristemente hay un enemigo de Jesús que provoca, que insta, que trata de decir, mira, tu vida cristiana sigue siendo una vida con problemas. Tu vida cristiana sigue siendo una vida con enfermedades. Entonces, ¿por qué no mejor dejas esa vida cristiana, deja de seguir a Cristo Jesús y tienes que aceptar que en realidad el sufrimiento es y el problema es y la muerte es para todo ser humano? Ese es el pensamiento de Satanás y esa es la lucha que hay acá en la tierra. Por eso Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo que está diciendo es que en medio del crecimiento de nuestra fe va a haber situaciones complicadas, pero avancemos. Es necesario que entremos al reino de Dios, aún cuando hay sufrimientos. ¿Qué podemos aprender entonces de esta parte y de muchos versículos más que hablan precisamente de que la vida cristiana es una lucha constante? Y por eso Pablo dice que se va de victoria en victoria. Dos lecciones. Primera, cualesquiera que sean nuestros sufrimientos aquí, gracias a Jesús y gracias a que Él llevó sobre sí el castigo de nuestro pecado, gracias a la gran provisión del Evangelio, tenemos la promesa de la vida eterna. Segunda lección. La promesa es que, a pesar del dolor, de las decepciones y pérdidas, no es más que un instante, un destello, que llega y se va, en contraste con la eternidad que nos espera. Una eternidad en un cielo nuevo y una tierra nueva, sin pecado, sin sufrimiento y sin muerte. Que Dios te bendiga. Soy Yebra Obler. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.